sancti. Sicut erat in principio et nunc et in perpetuum saecula saeculorum. Amen. Esta semana el gobierno ha resucitado a 2.000 muertos por coronavirus que han desaparecido de sus cuentas, nadie sabe por qué. Uno más de los milagros de Pedro y Pablo, que han conseguido incluso que Europa nos regale dinero gratis. El problema es que el registro civil tiene 43.000 muertos más de lo que sería normal y el gobierno solo contabiliza 27.000. Antes, la cifra de muertes era vital para la desescalada y ahora resulta que da lo mismo. Igual que antes había que ir paso a paso y ahora en la fase 2 se puede hacer de todo. Y en la 1 también, porque la policía no hace nada contra los incumplimientos como se puede comprobar a diario en playas, calles y terrazas. La cuestión es que seguimos sin saber cuánta gente ha muerto del virus, por mucho luto que haya decretado el gobierno 2 meses después. Y por tanto, no podemos tener comparaciones internacionales. Está muy bien reactivar la economía cuanto antes porque ya vamos tarde, pero con la irresponsabilidad generalizada y la permisividad del gobierno, los rebrotes van a ser inevitables. Pero parece que nuestro amado gobierno se ha quedado sin poderes milagrosos en la industria. Nissan cerrará su planta de Barcelona y Alcoa despedirá a la mitad de sus trabajadores en Lugo. Es lo que tiene no hacer nada de lo que te piden las multinacionales para quedarse. Que si no hay intervención divina, se van. Y esto pinta muy negro para el resto del sector del automóvil, cuando además nadie sabe si se puede comprar un diésel o un híbrido en vez de un eléctrico, gracias al lío que montó en su día el Ejecutivo. En Money Talks nos vamos a tomar un descanso de unos meses, pero volveremos. ¿Cuándo? Hoy no. Mañana.